Why you always look so good with bedhead? Why you always get everything that you ask for? Why am I the one that's bending over backwards? Try and get attention, I already work my ass off. Why does it always take time to make time? We just try and take flight, fuck a passport. In my bag, I ain't even pack a bag yet. Always spend too much money at the airport. I swear giving no fucks make you care more. Now all these birds flocking around me like a scarecrow. We on a race to the money going barefoot. You think I'm about to take a water break? Hell no. Need a New Balance, I'm sliding right out the Velcro. Tread light and touchdown like a shell toe. I ain't living life in a cell phone. Shit move fast, better hold on tight till you let go. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un Porsche Boxster del 2013 aquí con mi amigo Alejandro. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por vamos a estar viendo ese auto increíble aquí con mi amigo. Bueno, el día de hoy tenemos a mi hermoso Porsche Boxster, generación 981 del año 2013. Ya, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos increíbles. Y pues nos encontramos en el interior del Porsche Boxster. Miren qué increíble, con transmisión totalmente manual, una belleza única. Su interior, como pueden observar, es en color azul y como se encuentra este momento, totalmente convertible. Es una maravilla de auto. Los asientos obviamente son fijos, por lo que el motor se encuentra en esta parte y ya no hay a dónde más ceder. Lo único que puede hacer es moverlos para adelante o para atrás, ya que tiene como un pequeño espacio en la parte de aquí, ¿no? Entonces es un poco utilitario, ¿no? Aquí es obviamente para abrir el techo, para cerrar el techo, control de tracción, modo sport, la regulación del alerón, porque obviamente tú puedes abrirlo o cerrarlo. Tiene una caja manual de 6 velocidades más retro. Aquí tenemos todo lo que es de su climatización, como pueden observar. Aquí tenemos sus intermitentes, bloqueo del auto, su pantalla, como podrán ver, con radio y todos los sistemas de ahí que podemos encontrar, ¿no? Su volante totalmente cubierto en piel, como pueden observar. La dirección es manual para tener un poco más de seguridad al momento que estás conduciendo a altas velocidades. En el tablero cabe destacar que tenemos hasta 9000 RPM, entonces sí carga bastante el auto. Tenemos como velocidad máxima 280 kilómetros por hora. En un auto como estos es increíble llegar a esa velocidad, ¿no? La puerta igual, esto es 100% en aluminio, como podrán observar. Y aquí se abre y se baja un poco el vidrio, ¿no? Ya que las puertas no tienen el marco. Aquí está en esta parte para las luces. Y curiosidad de los Porsche es que todos tienen la llave al lado izquierdo. No es como un auto normal que la colocarías aquí. Pues no, los Porsche tienen en el lado izquierdo. Otra cosa es que es muy cómoda la conducción. Entras tranquilamente y eso te permite incluso una muy buena visibilidad hacia el frente. Incluso el motor, como es central, tú lo escuchas claramente. Incluso cuando tú realizas los cambios suena un poco brusco, pero eso es muy bueno, ya que lo hace muy 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 eficaz. Y nada más escuchen cómo suena este auto con sus escapes. Un auto increíble, gente. Bueno, gente, ahorita ya me encuentro con mi amigo Alejo. Bienvenido al canal nuevamente. Vamos. Un gusto, de nuevo. Muchísimas gracias por permitirnos con tu auto hacer este video. Coméntanos un poquito más sobre el Porsche Boxster, por favor. Bueno, este Porsche Boxster es un Boxster base del año 2013. Sí, esta es la tercera generación de Porsche Boxster, conocida comúnmente como 981. La primera salió hace ya 20 años, el otro lleva ya 20 años en producción. Es un, por su nombre, por lo que es un motor Boxster, lleva el nombre de Boxster. Yeah. Y por lo que es parecido a un modelo que lanzó Porsche, que era un Speedster, que ya es un clásico. Entonces, de esa combinación nace el nombre, ¿no? En este caso, este auto es un 6 cilindros en línea, atmosférico. Es 2.7 y genera 265 caballos de fuerza. Es un buen caballaje para un auto, por lo que es liviano, entonces va a producir un buen torque el auto, ¿para qué? Claro, tiene buen torque, tiene un caballaje casi similar a su cilindrada. Uh-huh. Y es un auto de motor central, entonces es un auto bastante estable. Es como un kart. Así obviamente es. como todo Porsche deportivo, es un auto con la dirección que maneja, le va a salir un poco
dura. Este auto sí es manual, también viene en caja PDK, o sea doble embrague. Está disponible este auto en doble embrague, que es una caja extremadamente al oeste, como se puede, claro, como se dice, ¿no? Más que no, todo es cortita para realizar. Claro, es corta, pero eso sí, nada le quita la sensación del manual, ¿no? No, pues eso es algo único. Y también hay que recalcar que esta es la última versión que salió con motor 6 cilindros atmosférico, ¿ya?, de serie. Y al siguiente modelo, el 718, ya es un motor turbo 4 cilindros. Entonces, de este auto ya es automáticamente, por ser el último auto con este tipo de motor y de cilindrada, automáticamente es un clásico. Claro. Entonces, ¿qué tan rentable es tener un auto de estos en una ciudad como Quito, de acuerdo a mantenimientos, combustibles y demás cosas? Bueno, ventajosamente, como el auto no tiene tanta cosa todavía electrónica metida en el auto, el mantenimiento prácticamente yo solo le he puesto gasolina al auto y mantenimientos normales, ¿no? Claro. Cambio de pastillas le he hecho, cambios de aceite, le cambié algún filtro, entonces no ha sido mayor cosa, de mayor complejidad y de mayor costo, ¿no? Lo que sí, claro, ya me tocaría cambiarle más luego las bandas, todo eso, que ya requiere un poco más, claro, de costo, de entrenamiento también, porque es difícil acceder al motor. Claro, porque es motor central. Y el motor no se ve, ¿no? Y como ver, tiene dos cajuelas, de adelante y atrás son cajuelas. Todo el motor tienes que desarmar, parte de atrás o a través de los asientos. En el anterior modelo había cómo hacer, no sé si en este, sino por atrás, de cómo desarmarle el tapiz de atrás, quitar unas tapas y se accede a la parte del motor. Ah, perfecto. Claro, entonces hay cómo manipular el motor. Pero es hecho mismo para que no se le pueda manipular el motor en sí, ¿no? Ya, claro, es que es para, incluso para que el auto se mantenga en gravedad más al piso, ya que en las curvas se pegue más. Entonces eso te permite una mejor estabilidad al momento de una conducción a altas velocidades. Claro, y el tema de la carretera, obviamente, por el rin, lo que es el perfil bajo, hay que tener cuidado con los huecos, pero no he tenido mayor problema. O sea, es un auto que sí es... que sí es resistente, que sí le pueda meter un empedrado sin estar problema, sufriendo. Con el cuidado, ¿no? Obviamente un chavo acostado muy alto de lado a cogerle, porque eso sí, la trompa es larga o la parte de la mitad, este entrejes también es un poco larga, claro. Entonces ahí se puede golpear, pero no ha tenido mayor inconveniente en ese caso. Sí, sí es un auto para uso diario. Yo, utilitario. Sí, yo lo uso diario para ir al consultorio y no he tenido ningún inconveniente. Y tiene apenas 4.000 kilómetros casi. Casi nuevo. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de escapes tiene este auto? Bueno, está puesto un escape Magna Flow. Ya. No es salida directa, sino solo es un cutback. Ya. Perfecto. O sea, que sí que mantuve los catalizadores, están intactos, el silenciador está intacto. Perfecto. Solo es la salida prácticamente. Claro, o sea, solo modifica un poco el sonido, que sea un poco sonido, más deportivo. El sonido está, claro, cambiado totalmente. También hay una opción de Porsche, que compras del propio escape deportivo Porsche, que se activa y desactiva con una válvula, con un botón. Bueno, podemos ver que incluso el interior es muy cómodo. Nosotros, que somos un poquito altos, acá mi amigo Alejandro también es un poco alto, pero no tenemos ningún inconveniente al estar aquí. Incluso el asiento puede moverse un poco, ¿no? Obviamente no puedes moverlo tanto, ya que se encuentra en la parte de aquí el motor y obviamente no hay a dónde. Pero sí tiene su espacio para moverse y acomodarte de una mejor manera. No hay ningún problema, son ergonómicos, los asientos son del Porsche deportivo, ¿no? Vienen así ergonómicos, te abrazan en una curva para que vayas cómodo. Cuenta con su pantalla, con todo el tipo de sistema, navegación y todo. In the G's, in the M's, who are you? Where my friends? I ain't asking new ones. If valet parked, it is the blue one. Tryna make moves and we could do some. Expand this life and feel a newness. See, this world is all a future. Stay up on the block, they probably shoot ya. Either from the cops or someone just as ruthless. From the top down, can I live? Just wanna ride in the sun with a top down seat back. One arm on the wheel, like knowledge impact. No worries at all, last night had it all. Today we gon' ball, sorta like, say it how you feeling right now.
vamos lo que es a probarle al Porsche Boxster, de un alemán increíble. Desde el primer vistazo, yo que me encuentro conduciendo el auto, es muy cómodo, ¿no? Pero para empezar, el embrague es un poco duro, ¿no? Es deportivo, obviamente, entonces es para lo que está hecho el auto. Pero de ahí una conducción genial. La dirección es manual. En este tipo de autos necesitas tener una dirección así, ya que al momento que estás en altas velocidades, en una curva, por ejemplo, el auto, si tiene dirección hidráulica, suele tambalear bastante. Pero en este caso, ya que tiene dirección manual, el auto se planta en el piso y va súper bien. Por eso es que incluso tiene el motor central, para que tu centro de gravedad esté más pegado al piso. Otra de las cosas, el asiento es ergonómico totalmente, te abraza. Entonces, por ende, el auto te sientes muy cómodo al manejarlo, ¿no? Como dice nuestro amigo, lo ocupa casi a diario. Entonces, es algo muy, muy bueno. O sea, sí te sirve para eso. Es un poquito bajo, ¿no? Por eso en los topes tienes que abrirte un poco, si no lo conoces. Ya de ahí, o sea, el auto de pasar sí pasa en una ciudad como Quito. Vean, gente, incluso el torque que tiene es impresionante. El ángulo de giro, logren apreciar, me voy a dar la vuelta y vean el ángulo. Entonces, es un ángulo súper increíble, vean. Y nos damos la vuelta sin ningún tipo de inconveniente. Un auto muy, muy genial. Y como pueden apreciar, gente, cualquier persona pensaría que tendría aquí un motor en donde encontraremos con algo, ¿no? Pero no, esta es una de las cajuelas que tiene, ya que cuenta con dos. Esta es la principal, ¿no? Y si me acompañan para la parte de atrás, vamos con la segunda cajuela. Entonces aquí, como podrán ver, esa es la parte trasera del auto. En el momento que nosotros levantamos esto, nos encontramos con la segunda cajuela. Tenemos un buen espacio, sí, ya que es un auto con motor central. Entonces tenemos un muy buen espacio como para irnos de viaje o cualquier cosa así. Entonces es un auto muy, muy, muy utilitario. Hasta aquí llega el video de esta ocasión. Gracias, amigo, por permitirnos hacer este video increíble, ¿no? Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más runas que nunca. Jijijuka, yami urma juka. Porque gunari kuka, makita mi kuka. Kuna tigrar kami, hasta one runa tu kushpa. Hoy hemos vuelto más runas que nunca.